Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo Trabajadoras, presencia de las mujeres en la historia del trabajo. En esta tercera sesión tenemos una vez más una sesión extraordinaria con dos historiadoras destacadísimas del INAH, dos investigadoras con una muy, muy notable trayectoria. Ellas son Rebeca Monroy y Ana Rivera, que las presentaré individualmente a cada una de ellas. Esta sesión, si bien la sesión pasada trató el tema central sobre la incorporación de las mujeres a la industria editorial, ahora hay un hilo común. Digamos, en la sesión anterior era la industria editorial, el magisterio, estos oficios relacionados con el trabajo intelectual. En esta ocasión, el hilo conductor es visual y tiene que ver con la fotografía. A través de un panorama del trabajo de las mujeres en el oficio fotográfico desde el siglo XIX y a partir de una trayectoria personal. Entonces veremos, haremos este viaje, digamos, en dos dimensiones. Una primera, en un contexto generalizado, y en otro, en un caso específico de una mujer que transitó por este trabajo fotográfico. Es sin duda, se trata de un espacio que no suele explorarse ampliamente o frecuentemente, y que este tipo de aproximaciones, como las conferencias que tendremos el día de hoy, nos ayudan a situar el impacto, el impacto de la presencia de estos, primero que nada, de este ramo productivo, ¿no? De este ramo del trabajo que es la fotografía, que está a medio camino entre la creación artística y la innovación tecnológica, ¿no? Justamente en ese entrecruzamiento adquiere relevancia, y mezclado esto, por supuesto, con la presencia, la irrupción, digámoslo así, de las mujeres en este campo tan singular. Nos presentará, tendremos nuestra primera, la primera intervención de la doctora Rebeca Monroy, que es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, profesora investigadora de la DE desde enero de 1991, historiadora de la... estás cumpliendo así decimal, muchas felicidades, querida Rebeca, es historiadora del arte, especializada en la fotografía mexicana. Ha desarrollado una línea de investigación que se ha titulado La mirada documental, en donde incorpora el fotoperiodismo y el fotodocumentalismo mexicano. Se ha dedicado al entrecruzamiento de fotografía y género, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es autora de un montón de libros, entre los que destacan Con el deseo en la piel, un episodio de fotografía documental a finales del siglo XX en México, publicado por la UAM Xochimilco en 2017. María Teresa de Landa, Una Miss que no vio el universo, publicado por el INAH en 2016. Caminar entre fotones, formas y estilos de la mirada documental, coordinado en conjunto con Alberto del Castillo y publicado también por el INAH en 2013. Ha sido coordinadora de libros colectivos La fotografía documental en México, posterior a 1968, publicado por la UACM, la Universidad de la Ciudad de México, que se encuentra en prensa desde el año pasado. La imagen cruenta, 100 años de la decena trágica, publicado por el INE en el 2017. Nota roja, lo anormal y lo criminal en la historia de México, publicado por el INE. Es autora de más de 60 ensayos publicados en libros y capítulos de libros, de un centenar y medio de artículos en revistas nacionales e internacionales. Su producción es copiosa y de altísima calidad y altamente reconocida en México y en el extranjero. Ha sido profesora en el Institut Pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques, el IPEAT en Toulouse, Francia, en marzo de 2015. Espero que mi francés no haya sido demasiado desastroso. Directora de la revista Historias de la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 2014 hasta la fecha. Recibió el premio en 2009 a la mejor reseña del siglo XX por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. También fue premiado su artículo Identidades Perdidas, Miss México 1928, publicado en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de enero a junio de 2014. Premio Biblos de la Colonia Libanesa en junio de 2017,
otorgado por el Centro Libanés y la Embajada de Líbano en México, el Premio Cuarto Oscuro, Cámara de Plata por la trayectoria en el trabajo de investigación, estudio y difusión de la fotografía en México, el Premio Clementina de Ácido Abando en 2019, entregado por el INERM por la trayectoria en historia social, cultural y de género, entregado el 20 de noviembre de 2019. En fin, es verdaderamente un privilegio para este ciclo de conferencias contar con la presencia de nuestra querida doctora Rebeca Monroy. Adelante, Rebeca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro de la Torre, por organizar a partir de la Dirección de Estudios Históricos este ciclo de trabajadoras, ¿no?, que hemos venido realizando. Compartir el día de hoy con mi querida Ana Rivera es un privilegio porque hemos compartido otras mesas, pero nunca un espacio como este, y creo que por eso estoy muy emocionada, muy contenta, se lo decía hace rato a Ana. Me causa un gran placer, además, un tema parecido, y comentarle a nuestro auditorio que yo voy a partir como de una macrovisión, un macrotema, ¿no? Y ella va a particularizar, entonces así muy dialécticamente trabajaremos, como lo hemos hecho durante varios años. Es cierto, cumplí 30 años en la Dirección de Estudios Históricos y cumplo 40 en febrero en el INAH, o sea, ni habían nacido varios de nuestros escuchas cuando yo ya andaba aquí. Del kinder me pasé a Lina, y bueno, ha sido un privilegio, y hoy quisiera presentarles un trabajo pues, que se ha ido realizando con el tiempo, que es justamente recuperar la memoria de nuestras mujeres fotógrafas. Y antes que nada, comentar que ha sido José Antonio Rodríguez quien ha iniciado en gran medida esta labor de recuperar las fotógrafas de México, con quien yo compartí algunas de las páginas de la revista Alquimia, en el número 8, él me invitó y gracias a esto, pues iniciamos una labor con las mujeres fotógrafos. Este es del año 2000 y, por supuesto, bueno, habíamos partido, yo había partido un trabajo anterior que había realizado con Casa de las Imágenes, con una maravillosa mujer que era la editora, que era Rosa Rodríguez, y hicimos dos agendas en donde recuperamos dos tipos de memoria de las mujeres. Uno eran las jóvenes fotógrafas y otro era una recolección, fue un trabajo de un año cada una, hacer archivo, ver fotógrafas, hacer una selección iconográfica de su obra. Y bueno, los antecedentes primordiales que están en este libro, Imagen Histórica de la Fotografía en México, que fue un parteaguas en nuestra historia en 1978, que ya establecida la Fototeca Nacional en 1976, tuvimos acceso a estudiar la memoria de nuestras mujeres e ir recuperando poco a poco este trabajo. Este es el libro de nuestro colega, recientemente fallecido, trabajó con esta calidad increíble que tenía de sus imágenes y sus ediciones, que siempre fue tan perfeccionista. Entonces va para él esta charla. Y bueno, me gustaría iniciar de alguna manera, por supuesto, con las chicas del siglo XIX, ¿no? Esta imagen que nos ha prestado Gustavo Amézaga, que es una de las imágenes del siglo XIX, estos retratos que se realizaban en esos años de los gabinetes, porque si bien la fotografía surge en 1839, en agosto de 1839 se da a conocer al mundo en Francia, para diciembre de ese año está llegando a México. Y están haciendo unas primeras imágenes que van a ser justo del puerto de Veracruz, y ya para enero de 1840 vamos a tener que se está rifando un daguerrotipo para que la fotografía empiece a tener un curso, sobre todo la fotografía de estudio. Y aquí quisiera comentarles un hallazgo que se ha realizado. Bueno, tuvimos hace poco un curso impresionante con Lourdes Almeida que rescató mujeres fotógrafas del mundo entero. Son miles, son cientos, es increíble la labor que realizó Lourdes de recuperar por géneros y por años a estas mujeres. A mí me dio la claridad de que estamos empezando nuestra historia de la fotografía sobre las mujeres fotógrafas, pero también me dio una característica, tal vez el ambiente sociocultural de México impidió en muchos momentos por los prejuicios y las condiciones económicas
que las mujeres se dedicaran a esta labor, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero una de mis alumnas, ahora estudié, Elizabeth Chávez, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ha encontrado, ya se ha dedicado a buscar en su tesis de maestría, que ya está finalizando, el primer estudio fotográfico que se conoce en la Ciudad de México, ¿no? Ella es María Guadalupe Suárez, partió de 7 fotografías, muchas de ellas del Sistema Nacional de Fototecas, y realizó un estudio en donde fue encontrando cómo trabajó María Guadalupe Suárez, en ocasiones incluso Laura Castañeda, que inició este estudio, coincidíamos en que parecía que fuera un hombre, Guadalupe era un hombre que se le ponía a hombres y a mujeres. Sin embargo, Elizabeth ha logrado encontrar ya hasta 17 imágenes y ha hecho una labor maravillosa, decantando que era una fotógrafa principalmente de vistas arquitectónicas, ¿no? Entonces ya saldrá pronto el documento, ya lo daremos a conocer, mientras les guardo nada más este avance. Y encontró esta nota que es maravillosa, en donde hablan de cómo está restringido la educación a las mujeres, ¿no? Y este Agapito Silva está hablando de que las mujeres deben entrar al trabajo y que no solamente en el aspecto de la educación como maestras, porque está hablando de otra persona que está entrando a trabajar como maestra de música, que es una labor que ya se venía realizando, sino que entren a trabajar justo como Guadalupe Suárez, como fotógrafa, ¿no? Entonces habla de que es el primer estudio fotográfico que se tiene, y entonces esto nos habla de un avance, digamos, importantísimo, porque tener un estudio fotográfico en 1880 era muy, muy novedoso, más en manos de una mujer, ¿no? Y vamos a tener otra de las visionarias y de las pioneras de la fotografía, que es Natalia Baquedano, quien desde 1876 empezó a realizar fotos, pero después puso ya su estudio fotográfico en la Ciudad de México. Ella era queretana y realizó una serie de vistas sobre su hermana Clementina, que es la imagen que tenemos aquí, que padecía una enfermedad y finalmente le hizo una secuencia visual hasta que la hermana fallece. Entonces vamos a tener elementos muy interesantes con Natalia Baquedano, quien sí le debemos una biografía profunda, no se ha podido realizar, está todavía un poquito limitada el acercamiento al archivo fotográfico y documental de Natalia, pero hemos tenido acceso a estas imágenes, por ejemplo, que tienen tintes prerrafaelitas en su obra, que es muy interesante. Ella, su estudio estaba en la calle de 5 de Mayo y Alcaicería, que era una de las céntricas de la ciudad. Y además, muy interesante, porque al parecer ella se vino a vivir sola de Querétaro, puso su estudio, luego vivía con una amiga, pero hay una biografía que está condensada ahí, que no ha emergido. Su trabajo es maravilloso. Tiene, por ejemplo, El Niño de la Suerte, que lo que nos habla es que salía también del estudio e iba a la calle. Fue a estas iglesias a donde captó esta imagen que le mandaron a hacer. Y tiene este otro tipo de imágenes, ¿no? Grupos colectivos, pero hay una también en donde están sus padres brindando y nos habla que también rompe los cartabones de la época. Es decir, son mujeres vanguardistas, innovadoras, muy interesantes. Otras fotógrafas que tenemos en la palestra y que les debemos una profunda biografía son las hermanas Torres. Es un grupo de hermanos, ellos fundamentalmente eran los fotógrafos, ellos y ellas se dedicaban a arreglar a la gente. Este es el estudio, si se fijan, es una maravilla, las cámaras, las grandes cámaras que se tenían en esa época, de formatos de 11, de placas de vidrio de 11x14, la más pequeña 8x10, ¿no? Entonces, sí era una tecnología muy complicada, pero si se fijan en la escena, hay un juego de espejos muy interesantes, al fondo se está reflejando el hermano Torres y ellas están posando para la fotografía y en un espejo lateral está otra de las hermanas. Entonces me parece que hay todo un juego de espejos y un discurso visual que proviene de la pintura que de alguna manera se hereda en los cánones, ¿no? La fotografía. Fotopatch de Pilar Gordon y Martín Ortiz, que se inaugura en 1908,
Martín Ortiz es uno de los más añejos fotógrafos, digamos, ¿no? Se fue a Chicago, se especializó y regresa y se hace trae a Pilar Gordon como socia de Estados Unidos, pone en su estudio. Martín Ortiz en esos años compra otro de los estudios famosos de la época, que es de los hermanos Valletto, que tenían muebles maravillosos y una cantidad de ornatos que va a adquirir Martín Ortiz. Y con Pilar Gordon forma Fotopatch, que va a ser muy prestigiada en su época. Aquí es muy interesante porque de alguna manera se ha dicho que eran los pintores fracasados los que se dedicaban a la fotografía, por lo menos en Europa, y así lo anuncia Giselle Freund. Y en el caso de los mexicanos, de alguna manera lo que yo he encontrado es que muchos de los egresados de la Academia de San Carlos, pintores de renombre con premios, se dedican a la fotografía porque les gusta, les interesa. Y de alguna manera encontré este texto en donde él anuncia que con el premio que ganó con una caja, con su pintura, va y se compra su primera cámara, ¿no? Entonces esto es interesante porque no es que sea un pintor fracasado, sino al contrario, es un hombre que sabe lo que quiere, que estudia pintura, composición, etcétera, etcétera, y se va a dedicar a la fotografía por el gusto de hacerlo. Y bueno, no solo va a tener a Pilar Gordon como socia, sino que a los 12 años una pequeñita que se llama María Santibáñez va a participar con él como asistente. Y vamos a ver después cuál es la fortuna de María Santibáñez. Y aquí está este fotógrafo de dos siglos, yo me lo encontré rindiendo una declaración, una entrevista con Rosa Castro en 1950, y él decía que iban a decir que era como Matusalén, y pues sí, era un hombre mayor, pero todavía tenía su estudio fotográfico en las calles céntricas de la Ciudad de México, y seguía funcionando ahora con color y con otros aditamentos, ¿no? Entonces, muy interesante, es otro fotógrafo que debemos de seguirle las. Aquí hay otras de las imágenes, las leyendas o la manera en que firmaban, que eso es muy interesante. Todos estos fotógrafos del siglo XIX van y adquieren los marcos muy estilizados y van a darles su propia versión a cada una de las imágenes del trabajo fotográfico. Entonces, bueno, todas estas son, vean aquí algunas imágenes ya más en los años 20, ya cuando estaban instalados en la calle de Monte de Piedad número 5. Y vamos a tener un par de hermanas que se llaman Ana y Elena Arriaga, que ponen su estudio desde 1905 y a mi parecer son hijas de Pepe Arriaga, fotógrafo decimonónico de raigambre, y que de alguna manera ellas van a conducir su propio estudio en los años de la posrevolución. Van a mantenerse desde 1905 toda la revuelta armada y hasta los años 20. Entonces es muy interesante porque sobreviven a las condiciones muy duras de la revolución. Aquí este retrato de una pequeñita que se llama Aurora Eugenia Latapi, que tenía un año de edad en 1912, hecho por Ana y Elena Arriaga. Tal vez estaba indicando este retrato que esta mujer también se iba a dedicar a la fotografía, como veremos más adelante. Entonces vemos las coincidencias y las incidencias, que es una maravilla, ¿no? Una de las condiciones, digamos, técnico y formales, que es algo que a mí me gusta revisar cuando hago historia de la fotografía, pues cómo se hacían las imágenes, ¿no? Son estas grandes cámaras, son unos caballetes que tenían de alguna manera algunos implementos para evitar que movieran la cabeza, movieran los brazos, tienen aditamentos importantes e interesantes para darle una visibilidad, digamos, a las imágenes. De alguna manera hay fondos que trabajan o los propios alumnos de la Academia de San Carlos o los propios fotógrafos, en fin, hay todo un mercado de los fondos que se va realizando. Y una de las condicionantes es que tengan la luz del norte, es decir, que estén en las azoteas de los edificios, que por lo general están en el centro de la ciudad, y
Y los manuales de la época insisten en que sea una luz del norte, pero atravesada por los grandes vitrales. Incluso hay una serie de secuencias de las cortinillas que deben de tener en estos techos para que las manejen acorde a la luz del día. ¿Por qué? Porque tenían que seguir las normas de la pintura. No podían tener grandes sombras, no se podía reproducir la sombra de la nariz, la del cuello, tenía que ser una luz muy sutil, como los retratos, de alguna manera, de la época. Entonces, hay una serie de elementos que se van a estar planteando desde los manuales que llegan de Europa, ¿no? Bueno, igual está esta imagen de los estudios del centro de la ciudad, vemos las cortinillas. Y algunos de los enseres que habían en la época que se tenían que cargar y que se tenían que trabajar, ¿no? Con las diferentes técnicas que se fueron desarrollando en el siglo XIX y que verdaderamente era trasladar todo un laboratorio cuando hacías una fotografía en exterior, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van cambiando las técnicas con la búsqueda de acortar los tiempos de exposición, porque los daguerrotipos duraban hasta 20 minutos, se acortó hasta 20 segundos, había que buscar calidades fotográficas y tonales, había que buscar satisfacer el gusto de los que iban a hacerse el retrato, y ver qué telas, y ver qué composición, y ver una serie de elementos que no era nada fácil. Entonces, por ejemplo, estos manuales que llegaban de Francia, muchas veces con los equipos fotográficos, indican cómo se debe de hacer una composición. Y vemos que básicamente son composiciones pictóricas, en cómo colocar cuando es una solo un personaje, si de pie, si sentado, o dónde, qué ponerle en las manos o en el regazo. Si son dos, que en este caso decían que era mucho más fácil una composición con dos personas, y si eran cuatro, pues se encuadraba demasiado. Entonces, muchas veces se buscaba buscaba hacer el triángulo inverso o el triángulo normal para las triadas y en el otro caso, pues ver alguna combinación de los elementos. A veces si el hombre era muy chaparrito, se sentaba la mujer. Yo pensaba que era una cuestión de dominancia, pero no, era un consejo que les daban para que no se viera que él era demasiado bajito. Y una cosa que a mí me gustó mucho encontrarme en estos manuales es la parte del volumen del rostro, ¿no? Que esto parte más de la cuestión escultórica. Entonces, no solamente tenemos la cuestión pictórica, sino también la escultórica. Entonces, bueno, para fin de siglo XIX hay un ramillete de opciones para la multireproducción fotográfica. Entonces están las tarjetas de visita, ya está la placa seca, el colodión húmedo ya se sustituyó, que era esta parte de llevar los químicos por todos lados, a donde fueses a tomar la imagen. Y vamos a tener, por ejemplo, ya para la época de la Revolución, a una fotógrafa que ha estudiado Samuel Villela, que se llama Sara Castrejo. Samuel insiste que es la primera fotógrafa de la Revolución. Yo digo, esperémonos porque no sabemos si nos vuelve a aparecer por ahí alguna otra, porque nuestra historia de la fotografía está en ciernes sobre las mujeres, ¿no? Y Sara tiene esta capacidad de trabajar con grandes grupos colectivos, ¿no? Y ella es de Guerrero, de Teloloapan. Viene a estudiar a la Ciudad de México. Hemos pensado que pueda haber estudiado en la Escuela de Artes y Oficios, porque en la escuela, en la Academia de San Carlos, todavía no existe la carrera ni la materia de fotografía. Y hace esta serie de retratos que son maravillosos, porque va a tener como el retrato individual, ¿no? Como es el de esta mujer con su rifle y sus cananas, los retratos colectivos de los diversos grupos, porque llegaban tanto los de un bando como del otro, a Teloloapan, los salgadistas o los que eran antimaderistas y los maderistas, y ella fotografiaba a todos. O como esta imagen que tenemos en la parte inferior izquierda, que vamos a ver que es una composición maravillosa, porque pone los fusiles en cierta composición convergente, ascendente, en un triángulo ascendente, pero les pone ramitas y les pone florecitas, entonces dándoles como un toque artístico. Entonces, estudiar a Sara Castrejón es una delicia, es un trabajo muy interesante que ha desarrollado Samuel Villela. Ahora, hay otra fotógrafa que en lo personal a mí me dijo la hija de Casasola,
que existió una mujer que le decían la Graflex. La Graflex era esta cámara, ¿no? Era una cámara que era la favorita de los fotógrafos y fotoperiodistas fundamentalmente, y se desarrolla desde 1888 y va a pervivir hasta los años 60. Pero es interesante porque esta mujer no se tiene noción, no se sabe su archivo, nada más, ni siquiera el nombre real, que eran tan sexistas y eran tan machines en este trabajo, que ni siquiera le daban un nombre real. Y según me comentaba Dolores Casasola, incluso le empujaban, evitaban que tomara la foto, o sea, no la querían con ellos, ¿no? Entonces, bien interesante ver esta historia perdida, que esperemos que algún día aparezca su archivo y podamos saber quién es la llamada Graflex. Y para los años 20 vamos a tener un personaje maravilloso. Es justamente María Santibáñez. Recuerdan que les comenté que se capacitó justo con Martín Ortiz, y ella para 1919 decide poner su propio estilo. Y entonces va a consolidar su trabajo en un gabinete fotográfico, el cual, por supuesto, le cuesta mucho trabajo mantener, porque la gente no va a un estudio fotográfico de mujeres. Hasta que Carlos Mérida saca esta notita en el Universal, porque ella gana uno de los concursos del Universal, y con esto, cuando dice que tiene la fotografía como a Stiglitz, a Ave, de Henri, de Manuel de París, entonces así, entonces la gente empieza a ir al estudio y va a continuar su trabajo por varios años más. María Santibáñez es excepcional. Ella no solo hace retrato para la venta así a particulares, sino que también mete sus fotografías en las revistas de la época, como en Jueves Excelsior, y eso a mí me encanta y me parece maravilloso, ¿no? Hay que seguir la pista. Débora Dorotinsky ha trabajado una biografía de ella muy interesante, encontró que es de Oaxaca, se viene a la Ciudad de México, y hemos trabajado un poco allá a la limón algunas partes biográficas de ella, que nos falta muchísimo. Pero van a ver cómo tiene estos elementos, por ejemplo, en Jueves Excelsior, cuando presenta esta portada y trabaja la nitidez de la copa y de las manos, dejando fuera de foco al personaje. Entonces, bacanal, ¿no? Es una imagen maravillosa donde las uvas, el vino y una mano femenina están deteniendo esta copa, mientras el personaje queda detrás en este velo, ¿no? Que es toda una escuela pictorialista que va a surgir en los años 20, un trabajo que ha dedicado con grandes afanes Carlos Córdoba, y lo ha estudiado de manera maravillosa con los fotógrafos en los años 20. Entonces, bueno, ella va platicando de cómo se inició, de qué manera trabajó con Martín Ortiz, de cómo se lanzó a la vida, y le hacen una entrevista en la revista La Mujer, que es muy interesante, que se publicó, ahora se republicó en la revista Historias, esta entrevista, este relato que ella hace de las dificultades que tiene por ser mujer y fotógrafa, ¿no? Una de sus características en la obra es que firma las entregas que hace en rojo, ¿no? Es muy interesante, María Santibáñez México, eso va a ser una de los datos muy claros de su obra, ¿no? Tiene estas fotos que tienen tintes prerrafaelitas, que tienen tintes griegos, entonces va trabajando su obra de retratística de manera muy bucólica, tiene elementos maravillosos. Entonces es muy grato ver la obra, y pensamos con Carlos Córdoba que seguramente en muchas colecciones particulares de familias habrá estas fotos, que será la única manera de recuperar el trabajo de María Santibáñez. Otra estética va a ser la que va a plantear Tina Modotti, ¿no? Una mujer sin país, como la ha llamado Antonio Saborit. Esta imagen que hace de Edward Weston, que fue el fotógrafo con el que vino a México y con el que aprende a hacer fotografía. Edward Weston se regresa a Estados Unidos, ellos mantienen una relación amorosa muy intensa, y ella se queda en el país haciendo fotografía, se queda conectada con Javier Guerrero, que va a ser otro de sus galanes, y va a tener estas disposiciones visuales de una manera muy clara, ¿no? Hay unas influencias muy westonianas en su obra,
pero también vamos a ver que hay una parte de la influencia muy social conforme ella se va adentrando en la parte de una militancia comunista, ¿no? Entonces es muy interesante, va a trabajar para el Machete, va a insertar sus fotografías en el Machete y fotos muy poco usuales, ¿no? Con picadas de sombreros de campesinos como es esta, leyendo el Machete, o de las mujeres de Juchitán, o de la hoz y el martillo, o de estos trabajadores de las obras, o esta que es su muchacha que estaba, la puso a posar con una bandera allí en la azotea de su casa. Entonces vamos a tener elementos visuales muy novedosos, emblemáticos. Un trabajo que ha hecho Mariana Figarella con mucha curiosidad y está publicado por la UNAM. Y entonces vamos a ver cuáles son las emblemáticas que maneja Tina Modotti, quien después se va a ser exiliada, va a ser sacada por el artículo 33 del País, acusada de atentar en contra de Ortiz Rubio, cosa que era falsa. Pero bueno, sale de México y va a regresar en 1942 de forma muy anónima, pero a morir en un taxi después de una cena, cosa que mitifica todavía más al personaje, ¿no? Su compañero, Julio Antonio Mella, en 1929, quien fue asesinado cuando caminaba con ella, otra aventura que la llevó a una condición muy difícil y muy dura. En la época ya no quiso decir su nombre, después se supo, en fin, tiene esta vida apasionante, ¿no? Entre amantes, fotografía, trabajo, militancia, que la ha llevado a uno de los lugares más importantes de la fotohistoria. Y esta foto que ella tomó de la máquina de escribir de Julio Antonio Mella, que se dice que es un texto trotskista, que luego entonces las huestes estalinistas vinieron a acabar con él. Después se supo que era un complot también, Antonio Sabori también lo ha estudiado, léanlo, Una mujer sin país. Y aquí, el día que van a su casa, hay un retrato arriba de Karl Marx, como pueden ver, y los inspectores de policía hurgando por toda la casa, ¿no? En febrero de 1930, cuando va a salir del país. Y vamos a tener otra visión con María Amparo Hernández. ¿Quién es María Amparo Hernández? Es una fotógrafa que hace desnudos femeninos, ¿no? Interesantísimo para que se publiquen en la revista Todo en 1933-34. Esta es Josefina Vélez, la hermana de Lupe Vélez, ¿no? Es un desnudo muy bonito, pero a mí me parece que aquí hay una mirada masculinizada. ¿Y por qué tendría que ser así? Porque tiene que competir con las agencias AP, las agencias internacionales y las gringas, con las fotografías hollywoodenses. Y si quieres vender fotografías de mujeres desnudas, pues no puedes tener una mirada suavizada, sino tiene que haber una mirada, pues así, incidente, lúbrica, maravillosa, ¿no? Entonces, hay que estudiar también a María Amparo Hernández, que nos hace un legado maravilloso de esta cultura, de esta mirada masculinizada. Este es ella, es un retrato que encontró José Antonio Rodríguez y que también le debemos que estudiar su obra. Tenemos una cuenta pendiente con ella. A mí me encanta esta fotografía, es una mirada muy interesante la que ella evoca hacia el fotógrafo en este retrato. Y bueno, estamos hablando de los años 20. En estos años se va a instaurar en la Academia de San Carlos, se va a instaurar la clase de fotografía. Y van a surgir alumnos destacados, entre ellos Aurora Eugenia Latapi, la chiquita aquella del retrato que estaba con cara inocente de Ana y Elena Arriaga, va a convertirse en una fotógrafa sensacional. De tal manera que va a hacer este tipo de imágenes, ¿no? De fotos como sobrepuestas, va a hacer sándwiches, va a hacer imágenes de secuencias visuales muy interesantes, alumna de Agustín Jiménez, quien también es un vanguardista fotográfico, que se dedica a fotografiar también para las revistas ilustradas de la época. También un trabajo que han realizado José Antonio Rodríguez y Carlos Córdoba, cada uno con sendos libros, pero vamos a ver cómo ella tiene estos temas y va a trabajar lo que se llama la estética del fragmento en los años 20, cómo es este acercamiento brutal a la mano de un obrero, ¿no? Se va a perder con los años Aurora Eugenia,
se va a ir al Club Fotográfico de México. La entrevistamos, la última entrevista que realizamos con Rosa Casanova, José Antonio Rodríguez y su servidora, en su casa pocos meses antes de que falleciera, pues sí, se había dedicado a hacer fotos de gatitos y de perritos y ya no tenía esta fuerza iconográfica, pero sus años 20 son maravillosos, ¿no? Y también tenemos a Frida Kahlo en su faceta fotográfica, que es muy interesante, porque tiene esta parte muy westoniana también del uso de los juguetes mexicanos, de la recuperación de lo popular, o de los objetos muy pulidos y muy pulcros, ordenados estéticamente, como también lo hacía don Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, él se llevó el primer lugar de la Tolteca, un concurso que se realizó en 1931, y que gana Manuel Álvarez Bravo, y al que duramente va a criticar Antonio Garduño, fotógrafo conservador para ese momento, a su mujer, que dice que solo la han premiado porque le limpia las cámaras fotográficas a Manuel Álvarez Bravo. Y esto nos habla de la capacidad de misoginia que había en la época para las fotógrafas, ¿no? Entonces, bueno, Dolores Álvarez Bravo va a hacer un trabajo maravilloso, va a hacer retratos del intimismo, sobre este es Elena Poniatowska, Andrés Enestrosa, Doctor Atl, Tamayo, entonces va a fotografiarlos en sus entornos, con sus ritmos visuales propios del lugar donde están, sin alterar, posan, sí, posan, pero ya no es el estudio fotográfico, ¿no? Y un poco hablarles de estos años, de los años 50, 40, 50, en donde estos son los haces de la cámara, estos son los fotógrafos de la época, los fotoperiodistas, ¿no? Y como ven, es un cúmulo de ellos, pero no hay mujeres. Es un medio muy cerrado para las mujeres. Es muy difícil andar a trote con ellos, cargar el equipo que pesa, las cajas de equipo son de 15, 20 kilos, más las cámaras, más pues el sector sexista de la época, ¿no? Es un estudio que ahora está realizando Oralia García Cárdenas de la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa. Nada más les traigo estos de la exposición, que es el catálogo, para que se vea que no hay ninguna mujer en él, ¿no? Estamos hablando de 1947 y 48, cuando se inaugura la Asociación Mexicana, y hasta 52 están haciendo una segunda exposición y no hay una mujer entre ellos, ¿no? Entonces es interesante, aquí los vemos en un momento en que están allí en el Castillo de Chapultepec, a la espera de la nota visual y de trabajos muy engorrosos y muy difíciles. Pero bueno, aquí comentarles que el estudio que ponen Simón y Molly Fleshin, del que nos va a hablar nuestra querida Ana Rivera, yo no toco el tema, nada más les dejo las muestras de lo que ella abrazará como un tema novedoso, no estudiado y no visto en nuestra fotohistoria, que ya le tocará su turno, pero son los estudios fotográficos que van a tener un cambio radical en el retrato fotográfico, porque ahora sí, las sombras son parte de ello, y las poses exageradas, la cuestión como muy artística, pero bueno, eso ya se los comentará mi querida. Tenemos este grupo de mujeres que van a venir con la Guerra Mundial, ¿no? Con la Segunda Gran Guerra, y vienen del exilio, vienen para acá, y van a abrazar la fotografía como forma de vida. Katy Borna es una de ellas, es un personaje maravilloso que viene desde Europa, viene entrenada, pasa por España, ella es de Hungría, y nos va a traer imágenes sobresalientes y va a recalcar aquí ese imaginario que tiene. Se le ha relacionado mucho con el surrealismo, cuestión que realmente, si analizamos a fondo el surrealismo, es una cuestión onírica o de los sueños, y ella más bien está emplazando la cámara para hacerla expresiva y en una búsqueda visual vanguardista. Entonces, bueno, ya hay una alumna que va a estudiar esto ahora en la especialidad de Historia del Arte, ya daremos también evocaciones sobre ello. Y bueno, va a haber otras migrantes que van a trabajar la imagen fotográfica, etnográfica, de manera empática, amable y dignificando a los indígenas. Es una fotografía de la India Bonita del concurso de 1921,
pero es interesante porque esa mirada se va a transformar, esa mirada como de, ay, linda, bonita, vamos a reivindicarla, vamos a recoger a los inditos. No, aquí va a ser otra mirada. Tenemos a Ruth Lechuga, quien es una antropóloga, coleccionista maravillosa de arte popular, que va a tener esta mirada hacia los grupos indígenas, pero muy dignificante. O Gertrudis Duby-Blohm, ¿no? Que también desde Chiapas, ella es una suiza que se viene a México y se queda a vivir en Chiapas con su marido Franz Blohm, y van a tener esta casa que va a cuidar, a estar al tanto y a proteger y a darle vida a los indígenas, ¿no? Entonces, muy, ahí está ella en medio de ellos, de manera, no pierde su individualidad, no pierde su identidad y se involucra con ellos de manera clara. Bernice Kolko es otra, una polaca que se quedó a vivir en México, también estudiada por José Antonio Rodríguez. Ahí la vemos con su cámara 6x6, ha cambiado el formato. Y tenemos en el INAH un álbum de ella, de las mujeres y el trabajo. Entonces me parece que los tesoros que tenemos también pertenecen, ella trabajó para el INAH también. Y bueno, la inolvidable Mariana Jampolsky, ¿no? Después de muchos años de trabajos de la Fundación Cultural Mariana Jampolsky, ahora se encuentra su archivo en la Universidad Iberoamericana, en la biblioteca, de manera resguardada, maravillosa. Y ella es emblemática, porque ella no era, sí era una fotógrafa dedicada a estos grupos indígenas, que va a abrazarlos con el cariño y el amor. Ella se quedaba con ellos, trabajaba, platicaba, jamás tomó una foto sin pedir permiso, sin ver si era elocuente la posibilidad de trabajo. Tenía este sentido del humor, de trabajar la fotografía a color. O Graciela Iturbide, tenemos mujeres increíbles que han trabajado la fotografía indigenista también, como está la señora de las iguanas. Graciela ha sido multipremiada, es de las más afamadas internacionalmente. O Flor Garduño, quien también incidió en los grupos indígenas, pero ha trabajado más una puesta en escena, ¿no? O sea, trabaja la fotografía construida, más que un retrato, digamos, propio en el lugar, como lo hacía Mariana Jampolsky. Tenemos a Alicia Humada, que era fotógrafa del INAH, se fue al Sistema Nacional de Fototecas y después se independizó, se hizo la mejor impresora del país del siglo XX, le imprimía las fotos a Flores Olea, a Mariana Jampolsky. Aquí vemos sus fotografías de los grupos indígenas, que también son maravillosos, y esta es una foto de su obra autoral, ¿no? Entonces, este recuento de estas mujeres fotógrafas, Alicia, por ejemplo, trabajamos esta secuencia en los lugares del silencio, los ancianatos, en fin. Y ya para cerrar, porque ya le va a tocar a mi querida colega, quisiera presentarles a las fotodocumentalistas y fotoperiodistas del fin de siglo, ¿no? Que de alguna manera, bueno, María García, que siempre ha estado al lado de Héctor García, el gran fotógrafo que todos conocíamos, ella también hizo muchas fotografías, e incluso algunas del 68 que le hemos adjudicado al propio Héctor. Pero como ella lo ha declarado, en su momento le decían, no, María, tú no tienes nombre, se le pone el nombre de Héctor García, punto, ¿no? Y muchas de esas imágenes que nosotros le hemos adjudicado a él son de ella. Y ella, pues fiel a su memoria, resguarda su archivo. Pero ella tenía esta capacidad de hacer estas obras que se llaman marigrafías, que son toda una secuencia visual que tienen una delicadeza y una presencia muy sutil en la fotografía. Maritza López, que es otra gran fotógrafa, muy dedicada al estudio y al desnudo, que tiene este juego visual increíble, o esta primera mujer encargada de un laboratorio fotográfico en UNDAS, Krista Kouri, quien en el 1+1 fue la encargada, la jefa, y aquí la vemos, gran amiga de ella, señala que es gran amiga de Salinas de Gortari, pero hizo una fotografía de denuncia y se sembró en la vena mexicana de manera muy interesante. Su trabajo es increíble. Dedicó después muchos años al trabajo teatral y a la danza, en donde presentó
cosas y ha trabajado el color de manera magistral. Actualmente está retirada. Marta Zarac es otra de las fotógrafas más atractivas y contundentes. Trabajó muchos años en el 1+1 e hizo fotografía en el trabajo de los migrantes guatemaltecos que venían a resguardarse a México. Entonces, muy interesante la fotografía que trabajó con Pedro Valtierra, con Turok, con Luis Ángel Rodríguez, ¿no? Elsa Medina, no nos podemos quedar sin ella, estas imágenes irredentas, siempre tan políticamente incorrecta, ¿no? Admirable nuestra Elsa Medina, que también trabajó en el 1+1 y se fue a la jornada, ¿no? Elsa Medina contrasta la vida cotidiana. Ella tiene este sello muy particular. Este es del terremoto del 95, es el día del terremoto y ella tiene esta visión de encontrar la bandera al revés, invertida, de un México caído, un México que está vuelto loco, ¿no? O de este joven que está limpiando las ventanas. Entonces me parece que vamos a tener para fin de siglo una serie de fotógrafas muy atractivas. Por fin un diario como La Jornada les da lugar, les da crédito, les da la posibilidad de mostrar su obra. Esta es Frida Hartz, quien va a ser también encargada en La Jornada de laboratorio fotográfico. Se quejan mucho del machismo de los compañeros, de cómo las trataban, en fin, ¿no? Hay un libro de Luis Jorge Gallegos, 23 testimonios, en donde ellas hablan justamente de estas condiciones, ¿no? Estas fotografías hechas también en Chiapas. Ángeles Torrejón, que se dedicó un año en ir y venir, una vez con el alzamiento zapatista, y estas mujeres que en el momento en que viajaba el helicóptero arriba del gobierno, ellas se tapaban y se fusionaban con estas grandes ceibas, con los árboles, transmutándose en parte de la naturaleza. Y bueno, una de las cosas que es muy interesante es ver todos los archivos y las fotografías, que eso nos permite la fotografía fotoquímica o analógica, que nos van a dar la secuencia visual de cómo se trabajó una fotografía, cómo se llega a tener una imagen icónica. Entonces, esta fotografía militante que realizan estas mujeres, vamos a poder ver cómo se desprendían de los rollos y cuál es la imagen que se convierte en la más importante, ¿no? Es una secuencia fotográfica que ha trabajado mucho Alberto del Castillo y que se ha convertido en toda una metodología de análisis. Vida Jovanovich, que formó parte del Consejo Mexicano de Fotografía. Yolanda Andrade, que también es una de las fotógrafas más interesante, es que va a la búsqueda fotodocumentalista, que va a la búsqueda de esta realidad, del encuentro de lo extraño, de lo absurdo, de la denuncia. Angélica Casarín, que va a trabajar cuando se derriban los edificios de Multifamiliar Juárez después del terremoto del 85. O Buena Forgarty, que trabaja en la UAM. Y ella hace estas puestas en escena maravillosas con una mezcla, un sincretismo entre lo nacional, lo autóctono y lo irredento, ¿no? En una azotea, esta mujer como Cristo. Angélica Cepeda y estos desnudos que van a ser muy interesantes porque es la época de los años 70 que no se hacía casi desnudo femenino. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí para que pueda participar mi querida Ana Rivera. Perdón, no había abierto mi micrófono, pasan las mejores familias. Muchísimas gracias, Rebeca, decía yo, por este sabrosísimo panorama que delineas para este trabajo de las fotógrafas, que supongo que despertará curiosidades y rutas de acceso para esta historia, mucha de ella aún por hacerse, y que bueno, tu aportación es sin duda vital para que esto suceda. Me llama mucho la atención en este panorama cómo la fotografía y este espacio del ejercicio del oficio fotográfico está en una permanente transformación, en una vorágine de transformaciones múltiples que pasan
por el propio desarrollo tecnológico de la fotografía, cómo se va profesionalizando y cómo se van incorporando innovaciones, y al mismo tiempo, en un periodo en el que socialmente este país y el mundo entero se están transformando de una manera radical, y no puede estar este espacio de las fotógrafas ajeno a las grandes transformaciones sociales. En este caso, bueno, en el caso mexicano, bueno, lo vemos en el gran tema de la Revolución Mexicana, pero vamos viendo cómo esta transformación de la incorporación y la irrupción de las mujeres en el espacio profesional se da este tránsito de la invisibilización a la reivindicación, ¿no? Y que es importantísimo notarlo, porque, digamos, pues, se tiene asumido su anonimato, aunque han estado presentes, como documentas extraordinariamente, han estado presentes en este desarrollo de la fotografía. Hay una voluntad de invisibilización como artista, ¿no? Que digamos que también se está viviendo este proceso de la química, digamos, de la ciencia al arte, ¿no? De la ciencia fotográfica, digamos, de esta alquimia, justamente, a la creación artística. Y en esta transición, pues el papel de estas mujeres debe encuadrarse en su justa dimensión. No quisiera extenderme más en este intermedio porque le toca a Ana Rivera. Están lloviendo felicitaciones, saludos y demás en el chat. Estamos batiendo récord de audiencia en nuestro ciclo de conferencias. Tenemos un centenar de espectadoras y espectadores, cosa que está bastante bien y nos da muchísimo gusto, y porque se están difundiendo trabajos e investigaciones que valen muchísimo la pena que sean conocidas del público. Vamos a continuar, digamos, en esta sesión, con el trabajo que va a presentar, que nos va a presentar Ana Rivera Carbó. Por supuesto, perdí el título, pero ahora lo recupero. No, ya lo perdí en alguna parte de mi pantalla, pero va sobre Moritz Steimer y su paso, digamos, y su paso por este, y su labor en este estudio fotográfico, del que ya nos habló en un ramalazo de sus imágenes, Rebeca. Presento a mi querida Ana Rivera Carbó. Ana Rivera es investigadora titular de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 1992. Doctora en Historia por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra de asignatura en la UNAM. Se ha especializado en Historia Política y Social Mexicana de la primera mitad del siglo XX, editora de los apuntes personales del general Francisco J. Mújica, publicados en la colección Memorias Mexicanas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y autora de los libros La Patria ha podido ser flor, Francisco J. Mújica, una biografía política, de 1999, y La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, publicado en 2010 por el INAH. Sus libros más recientes son Francisco Ferrer Guardia, Principios de Moral Científica, publicado en la colección Clásicos de la Resistencia Civil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2016, El Soberanismo Catalán, Dimensión Histórica de una Posibilidad Abierta, publicado por el INAH Jalisco en 2019, así como la reedición de su biografía de Francisco J. Mújica, que hiciera el Fondo de Cultura Económica en 2019, con el título Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos. Es un verdadero placer también contar con la colaboración, con la participación de Ana Rivera, queridísima y admirada colega y amiga. Ana, adelante, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Es un gusto participar en este ciclo y es un gusto participar después de mi querida Rebeca Monroy. Me apabulla su conocimiento de la fotografía, de la historia de la fotografía mexicana. Yo voy a abordar la biografía de una mujer que llegó tardíamente, y ya verán de qué modo, a un estudio fotográfico, y yo recuperaré en principio su tránsito desde el mundo laboral en una fábrica a la revolución, a la militancia política revolucionaria, y cómo finalmente recaló en un estudio fotográfico. Voy a compartirles pantalla para que poderles mostrar también unas imágenes. Entonces, les voy a contar la historia de esta mujer. En las primeras dos décadas del siglo XX, 14,5 millones de inmigrantes llegaron a los Estados Unidos, y esto también creo que diferencia un poco mi participación. Hasta ahora se ha hablado de trabajadoras
mexicanas de distintos tipos de trabajadoras, y yo voy a abordar una trabajadora que se definía a sí misma, una mujer que se definía a sí misma como cosmopolita. Entonces digo, llegaron a los Estados Unidos 14 y medio millones de habitantes, procedentes mayoritariamente del este y del sur de Europa. En 1913, fue uno de los años de mayor afluencia, entraron cerca de 1.3 millones, la mitad de los cuales eran originarios de Italia, Austria, Hungría, Polonia y Rusia. Ana, perdóname, Ana querida, ¿me puedes hacer el favor de poner en pantalla completa tu presentación? Ay, perdón, sí. Perdóname la interrupción. No, tienes toda la razón, a ver si lo logro. Ah, ya está. Casi todos ellos, todos estos inmigrantes eran de origen rural, dos terceras partes eran hombres y un tercio analfabetas. Desde el asesinato del zar Alejandro II en 1881 y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, casi un tercio de los judíos de la Europa Oriental, 2 millones de personas, emigraron a Estados Unidos. En medio de ese alud de inmigrantes se encontraba una jovencita de 15 años, nacida en Dunaevsky, una pequeña población ucraniana, que formaba parte del Imperio Ruso. Marta Halperin, quien adoptó muy pronto en su vida el nombre de Molly Steimer, había nacido el 21 de noviembre de 1897 y llegó a su destino americano en 1913, junto con sus padres Isaac y Fanny y 5 hermanos. La vida de la familia tuvo como escenario el Lower East Side de Nueva York. 2 días después de su llegada a Ellis Island, Molly entró a trabajar en una fábrica de confección de ropa para mujer para ayudar al sostenimiento de la familia. No es extraño, gran parte de los inmigrantes judíos trabajó en esta industria que en esos años se encontraba en expansión y cuyos propietarios eran en gran medida judíos alemanes llegados en anteriores oleadas migratorias. Mucha de la producción se llevaba a cabo en fábricas de pisos mugrientos y pegajosos, instaladas en vecindades sin ventilación adecuada, retacadas de trabajadores, mesas de labor y máquinas de coser. Los operarios pasaban largas horas en la fábrica, apresurados por capataces arbitrarios. Hacia 1914, el pago por hora a los trabajadores era de 35 centavos y el de las trabajadoras era bastante más bajo. El gremio de costureras, que era un gremio combativo, organizado en un sindicato, el International Ladies Garment Workers Union, había emprendido luchas tenaces por mejores condiciones de trabajo. En 1909 tuvo lugar el alzamiento de las 20.000, protagonizado por camiseras, a las que se sumaron obreras de muchas otras fábricas de la confección, la mayor parte jóvenes judías, quienes se habían ido a la huelga protestando por la discriminación sexual y una explotación de clase que se manifestaba en condiciones laborales insalubres e inseguras, y el cobro de agujas, la electricidad y otros insumos de la producción, así como el alquiler de las sillas en que trabajaban, tenían que pagar el alquiler de las sillas en que se sentaban a coser, y los casilleros para guardar sus pertenencias. El paro estuvo liderado por la joven de 23 años de origen ruso, Clara Lemlich. Duró 2 meses y a pesar del acoso policiaco, los esquiroles, los arrestos y la cárcel, la huelga terminó con la obtención de ciertas mejoras en más de 300 fábricas, aunque Lemlich quedó vetada y nunca más pudo trabajar en la industria de la confección. 2 años más tarde, en marzo de 1911, hubo un incendio en el taller de la Triangle Shirtwaist, la compañía de blusas Triángulo, en el que murieron quemadas 146 jóvenes trabajadoras, en su mayoría judías e italianas, que quedaron atrapadas en el interior de la fábrica. El hecho puso en evidencia la inseguridad de los talleres. Unas 100.000 personas marcharon por Broadway en memoria de las víctimas y la tragedia impulsó el proceso de sindicalización en la industria del vestido. La afiliación de las mujeres a los sindicatos se reducía entonces a 1 por cada 15 trabajadoras,
cuando el promedio entre los hombres era de 1 por cada 5. La experiencia migratoria, así como las malas condiciones de trabajo en el país de arribo, fueron acicates poderosos para una rápida politización de muchos de los recién llegados. Así surgió un movimiento anarquista de judíos alemanes y rusos, hablantes de Yiddish. Las figuras más destacadas en este proceso de conversión ideológica de este grupo fueron sin duda Emma Goldman y Alexander Bergman, y las lenguas que emplearon originalmente en el mitin y en el periódico fueron el alemán y el Yiddish. Este movimiento fue uno más en medio de las múltiples expresiones de un anarquismo multiétnico y plurilingüístico que tuvo como escenario en esos años a la ciudad de Nueva York y sus alrededores. En 1918, Molly Steimer llevaba ya 5 años frente a una máquina de coser. Una semana completa de trabajo le significaba un ingreso de alrededor de $15, además de dolor de espalda y fatiga en los ojos. Molly se desencantó muy pronto de una vida marcada por largas horas de labor, bajos salarios y despidos periódicos. Era un trabajo que en temporada alta, para las navidades, para determinados, contrataba a la gente y luego la echaba. Años después, contaba en una carta, la vida era dura, llegar tarde a casa, levantarse temprano. Empecé a protestar en mi interior contra un sistema de vida en el que la gente que trabaja debe batallar amargamente para poder simplemente existir. Se integró muy pronto al sindicato y empezó a leer literatura radical, como La mujer y el socialismo del alemán August Bebel y La Rusia subterránea de Sergei Stepniak. Pronto descubrió a los grandes teóricos del anarquismo, sus paisanos Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin. La conquista del PAN, cuya primera edición en inglés se publicó en 1906, la marcó profundamente. Y por supuesto leyó también a Emma Goldman. En 1917, a los 20 años, se definía ya como anarquista. Molly trabó amistad con las jóvenes sindicalistas Clara Rothberg, Anna Sosnowski y Rose Pezzotta, jóvenes mujeres que estaban dispuestas como ella a desafiar convenciones sociales y preceptos morales, y que fueron sus amigas por el resto de sus vidas. Eran económicamente independientes, defendían ante todo el principio de la libertad individual y aceptaban que la violencia era indispensable para alcanzar el cambio social. Creían en el amor libre y la maternidad como elección. Estaban conscientes de la discriminación de que eran víctimas por su condición de género y respondieron a ella incluso, o sobre todo, frente a sus propios compañeros de militancia, destacando en los frentes de lucha y en los mítines. En abril de 1917, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, cambió su discurso de neutralidad frente a la Gran Guerra, ante la amenaza alemana de hundir cualquier barco que abasteciera a sus enemigos. Pero esa no fue la única razón para incorporarse al conflicto. La guerra había permitido jugosos negocios para el capitalismo estadounidense que requería de la rivalidad internacional y de guerras periódicas para justificar un discurso de unidad nacional frente a enemigos reales o imaginarios en momentos de conflictividad y enfrentamiento social dentro de sus fronteras. Los jóvenes estadounidenses no se aprestaron a enrolarse de manera voluntaria, así que el gobierno recurrió al reclutamiento forzoso, a una intensa campaña de propaganda y a severos castigos para quienes se resistieran a ingresar al ejército. Las corrientes todas del pensamiento radical organizaron asambleas antibelicistas manifestándose contra la guerra, el reclutamiento forzoso y el mercantilismo. Incluso el periódico conservador Beacon Journal afirmaba que el país no se había embarcado nunca en una guerra más impopular. Ante las muestras de oposición, el Congreso aprobó el mes de junio la ley de espionaje, que en una de sus cláusulas establecía hasta 20 años de cárcel para cualquiera que promueva intencionadamente o intente promover insubordinación, deslealtad, sedición o se niegue a cumplir con su deber en las Fuerzas Armadas o Navales de los Estados Unidos,
o intencionadamente obstruya el reclutamiento o el servicio de alistamiento de Estados Unidos. Esta ley fue usada para detener a todos aquellos que hablaran o escribieran contra la guerra. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, los sitios de reunión de los anarquistas sufrieron redadas, los asistentes fueron agredidos, el equipo fue destrozado y las bibliotecas y los archivos incautados. En mayo, Alexander Bergman y Emma Goldman, con otros compañeros, habían creado una liga contra la conscripción que enfrentó a los afanes antibelicistas, a los afanes belicistas del gobierno presidido por Wilson. Entre las primeras víctimas de esta política estuvieron ellos dos, que fueron encarcelados a mediados de 1917 y finalmente deportados a Rusia, a donde llegarían en enero de 1920. Al estallar la Revolución Rusa en octubre, Molly se integró a un grupo clandestino integrado por una docena de jóvenes anarquistas en torno al periódico en yiddish Der Sturm, La Tormenta. El grupo se llamaba Freiheit, Libertad, y alquiló un departamento en East 104 Street, en el centro de East Harlem, un barrio en el que la mitad de los residentes eran inmigrantes y en donde el Centro Ferrer actuaba como centro neurálgico de los militantes anarquistas. Freiheit pronto publicó otro periódico que llevaba el nombre del grupo y cuyo encabezado decía: "La única guerra justa es la revolución social". Aparecieron 5 números entre enero y mayo de 1918. El participante más activo al lado de Molly fue Jacob Abrams, también ruso y de 32 años. Su esposa Mary era superviviente del trágico incendio del Triangle Shirtwaist. El periódico fue prohibido por el gobierno federal por su oposición a la participación de los Estados Unidos en la Gran Guerra, así como por sus contenidos anticapitalistas, revolucionarios y de orientación prosoviética. Impreso en una imprenta manual y doblado apretadamente, el periódico se metía en secreto y por las noches en buzones de correo por toda la ciudad. Conocedoras de estas actividades, las autoridades eran, sin embargo, incapaces de dar con los responsables. Cuando los Estados Unidos se sumaron a las actividades contrarrevolucionarias en Rusia en la primavera y el verano de 1918, los miembros de Freiheit publicaron 2 panfletos, uno en inglés y otro en yiddish, llamando a los trabajadores estadounidenses a iniciar una huelga general. Decían: "Tú sí, nos referimos a ti, pueblo de América. La revolución rusa pide ayuda a los trabajadores del mundo. La revolución rusa grita: trabajadores del mundo, despierten, levántense, derroten a su enemigo y al mío. Sí, amigos, solo hay un enemigo en los trabajadores del mundo, y ese es el capitalismo". Imprimieron miles de copias y durante 2 días, mañana, tarde y noche, a la hora en que los trabajadores salían de sus talleres, volaban desde las azoteas de las fábricas de Nueva York. El 23 de agosto, Molly llevó consigo los remanentes a la fábrica del Bajo Manhattan, donde trabajaba. Distribuyó algunas personalmente y lanzó el resto al aire desde una ventana. Fue detenida en las instalaciones de la fábrica y sus compañeros cayeron en una redada en su local. Cuando en un coche de la policía iba a ser llevada con Lipman y Lachowski, 2 de sus compañeros que están en la imagen, a las oficinas de la policía en Center Street, Molly se paró en el asiento y se dirigió a la multitud que se había congregado, llamándola a rebelarse y a socorrerla. En el interrogatorio policiaco se le preguntó desde cuándo era anarquista. De manera desafiante, contestó: "Yo siempre he sido anarquista". El juicio empezó el 14 de octubre de 1918 y su abogado fue Harry Weinberger, quien también fue abogado de nuestro Ricardo Flores Magón. El caso Abrams, como fue conocido, fue uno de los primeros del acta de espionaje. Molly Steimer fue sentenciada por el juez Harry Clayton a 15 años de cárcel en la penitenciaría estatal de Missouri, y Jacob Abrams, Samuel Lipman,
y Hyman Lachowski, los cuatro de la imagen, sus compañeros, a 20. Otro de sus compañeros, Jacob Schwartz, murió a consecuencia de la epidemia de la gripe española, según se asentó en el acta oficial, aunque había sufrido tremendas palizas durante el interrogatorio. Durante el juicio, Molly y sus compañeros llevaron un lazo negro en su memoria. Molly era bajita, parecía más joven de lo que era, y a diferencia de sus compañeros, hablaba inglés con apenas un leve acento extranjero. Según la crónica del New York Times, se negó a ponerse de pie al entrar el juez en la sala, a tomar juramento, y se instruyó que su testimonio quedara en el registro por lo valioso que era. Cuando Weinberger, frente al jurado, le preguntó por sus razones para distribuir los folletos, respondió que su propósito había sido, cito, llamar la atención de los trabajadores sobre el hecho de que el capitalismo internacional busca aplastar a la Revolución Rusa y de que los aliados están actuando tan tiránica y cruelmente como los alemanes al invadir un país neutral y asaltar a trabajadores que defienden su libertad revolucionaria. El juez, interesado por la opinión de Molly a propósito del matrimonio y el amor libre, y advirtiéndole que ésta no interferiría en el juicio y en la sentencia, la llevó a afirmar cosas tales como que no creía que las leyes existentes protegieran la moral, que las mujeres usualmente se casaban por razones económicas, no por amor, y que permanecían casadas por razones equivocadas. Y se preguntó sobre la finalidad de la ley al mantener juntas a personas cuyos corazones ya no comulgan. Antes de que concluyera el juicio, Molly, de apenas 21 años, pronunció un poderoso discurso en el que explicó sus convicciones políticas. Y la cito: por anarquismo entiendo un nuevo orden social, en el que ningún grupo de personas será gobernado por otro grupo de personas. La libertad individual prevalecerá en el pleno sentido de la palabra. La propiedad individual será abolida. Cada persona tendrá una oportunidad igual de desarrollarse bien, tanto mental como físicamente. No tendremos que luchar por nuestra existencia diaria como hacemos ahora. Nadie vivirá del trabajo de los demás. Cada persona producirá tanto como pueda y disfrutará tanto como necesite, recibiendo de acuerdo con sus necesidades. En vez de esforzarnos por obtener dinero, nos esforzaremos por la educación y el conocimiento. Así como hoy en día los pueblos del mundo están divididos en varios grupos a los que llaman naciones, y éstas se desafían entre sí, nosotros, los trabajadores del mundo, extenderemos nuestras manos hacia los demás con amor fraternal. A la realización de esta idea, dedicaré toda mi energía y, si es necesario, daré mi vida por ella. Dice Richard Pollenberg que aunque Steiner fue arrestada, indiciada y juzgada por las opiniones derivadas de su anarquismo, no de sus posturas feministas, el hecho de que fuera mujer fue determinante en el tipo de anarquista en que se convirtió, en su conducta en la corte y en la respuesta que provocó en el juez. Por su parte, Emma Goldman, quien por esas fechas estaba también en la cárcel, escribió que la presencia de Molly ante el jurado había sido, y la cito, el acontecimiento más inspirador de mi carrera pública. Muchachos jóvenes lo habían hecho antes, pero ninguna niña. Así que le dejó a una criatura de 18, una judía rusa, el redimir a nuestro sexo. Mi trabajo no ha sido en vano. Estoy inmensamente feliz de saber que los ideales que han significado la vida misma para mí han encontrado una nueva defensora, una tan valiente y clara y consistente. La sentencia se dictó el viernes 25 de octubre, un día como hoy. Harry Weinberger organizó colectas para pagar las fianzas y 3 meses después, Molly y sus compañeros estaban en la calle. En el otoño de 1919, Molly conoció personalmente a Emma Goldman, también salida recientemente de la prisión. Goldman la describiría como firme en su fervor juvenil, una niña maravillosa,
con una voluntad de acero, ay no, perdón, todavía no, con una voluntad de acero y un corazón tierno, pero terriblemente instalada en sus ideas. Una especie de Alexander Bergman con faldas, le diría a su sobrina Stella. Eres esencialmente como los jóvenes idealistas de la Rusia zarista que sacrificaban sus vidas apenas antes de empezar a vivirlas. Como era de esperar, se reincorporó de inmediato a las actividades proselitistas, lo que le significó 11 arrestos y una huelga de hambre, hasta su detención definitiva en la prisión de la isla Blackwell en Nueva York. Tras 6 meses allí, fue trasladada a la prisión federal de Jefferson, Missouri. Pasó ahí 18 meses, tras los cuales fue deportada a Rusia junto con Abrams, Lachowski y Lippmann. Todos los amigos y parientes de Molly estaban en los Estados Unidos, pero estaba animada ante la idea de volver a Rusia. El 24 de noviembre de 21 embarcaron en el vapor Estonia, que había de llevarlos a la Rusia soviética. Unos días antes le dijo a su abogado, Harry Weinberger, que se consagraría a su ideal, el comunismo libertario, en cualquier país en el que se encontrara. Y desde su celda en la isla Ellis, hizo un llamado a todos los americanos amantes de la libertad a unirse a la revolución social. Molly no trabajó nunca más en una fábrica frente a una máquina de coser. A partir de ese momento se dedicó de manera casi exclusiva a la lucha revolucionaria. Llegó a Moscú el 15 de diciembre con sus amigos y compañeros de deportación. Inmediatamente procuró localizar a los correligionarios que habían salido de los Estados Unidos desde 1917 para unirse como voluntarios a la revolución bolchevique, ilusionados por lo que esta significaba en sus orígenes. Ahora sí, fue entonces cuando conoció a Simón, seña Fleshin, ucraniano como ella. Fleshin había llegado a Nueva York también en 1913. Sus familias, sin embargo, no pertenecían al mismo estrato social y él pudo tener una vida relativamente desahogada y dedicarse al estudio. Pronto, en el ambiente del Lower East Side y el East Village, Fleshin se hizo también anarquista. Se adhirió a la Federación de Asociaciones Obreras Rusas de Estados Unidos y Canadá y empezó a hacer fotografías, las primeras de su trayectoria, como fotógrafo para el periódico Mother Earth de Emma Goldman. Cuando estalló la revolución en Rusia en 1917, regresó a su país con un primer grupo de repatriados que fueron a luchar como voluntarios. Bergman escribió un manifiesto dirigido a los trabajadores, campesinos y soldados rusos que le fue entregado a Fleshin y a Luis Berger, nuestros amigos más cercanos y confiables, cuenta Emma Goldman. Una vez en Rusia, Fleshin se puso en contacto con Alexander Shapiro y Sevolod Eisenbaum Volin, ambos figuras destacadas del anarquismo ruso en el exilio y activos en el proceso revolucionario, y se incorporó al movimiento campesino ucraniano de tinte anarquista encabezado por Néstor Magno. Tras el triunfo bolchevique sobre los ejércitos blancos de la contrarrevolución, cuando dejó de necesitar el apoyo de los magnovistas, León Trotsky ordenó el ataque del Ejército Rojo a su cuartel general en Guliápole, así como la detención de militantes de clubes y organizaciones anarquistas por todo el país. Fleshin fue detenido y condenado a muerte. La sentencia fue anulada por el propio Lenin y Seña pudo trabajar con Emma Goldman y Alexander Bergman en la creación del Museo de la Revolución. Fue ahí donde Molly y Seña se conocieron y formaron una pareja que duró para siempre. Cuando Molly llegó a Rusia, esta debe ser una de sus primeras fotos juntos, donde está también Samuel Lippmann, que es uno de los deportados junto con Molly a la Rusia soviética. Cuando Molly llegó a Rusia, la persecución bolchevique contra los anarquistas ya se había desatado. Cientos de ellos estaban en las cárceles y Goldman, Bergman y Shapiro se habían ido ya, desilusionados por el giro autoritario que tomaba la revolución. A partir de entonces, Molly con Seña
se dedicó a trabajar por la libertad de los presos políticos, una recurrente actividad de las luchas revolucionarias. Organizaron una sociedad de ayuda a los prisioneros anarquistas y recorrieron el país intentando ayudar a sus compañeros. El 1 de noviembre de 22, ellos mismos fueron arrestados por la GPU, la policía secreta de la Rusia soviética, bajo los cargos de ayudar a elementos criminales y de mantener relaciones con anarquistas en el extranjero. Poco tiempo después fueron puestos en libertad para ser detenidos nuevamente en julio de 23, otra vez acusados de propagar ideas anarquistas, violando los artículos 60 a 63 del Código Penal soviético. Se declararon en huelga de hambre, lo que junto a las protestas de delegados anarcosindicalistas en el Congreso Internacional de la Sindical Roja, la Profintern, que se encontraban entonces en Moscú, ayudó a su liberación. Sus amigos, Jack y Mary Abrams, que estaban también ahí, acudieron a San Petersburgo para despedirlos cuando su expulsión definitiva de Rusia. El 26 de agosto se les leyeron las sentencias a 15 anarquistas. La de Fleshin y Steimer fue ser expulsados para siempre de la Rusia soviética. Un mes después, el 26 de septiembre, el agente de la GPU, Kolosov, les entregó los boletos para abordar el barco que los llevaría de Petrogrado a Stettin, en Alemania. En sus memorias, Emma Goldman escribió: "Finalmente Molly fue deportada por la Federación Rusa de Repúblicas Soviéticas, a las que había defendido decididamente en los Estados Unidos y por la que había estado dispuesta a pasar 15 años en prisión. ¿Puede algo expresar mejor que esto la degeneración de los gobernantes del Kremlin, alguna vez ellos mismos revolucionarios? Sin embargo, algunos anarquistas me han criticado por rehusarme a manejar con guantes el fetiche bolchevique. El caso de Molly y de su amigo Fleshin, que han pasado por la misma persecución y sufrimiento, marca de manera suficiente para mí la empresa de Moscú. Vinieron directamente a nosotros en Berlín, hambrientos, enfermos, sin un centavo y sin la posibilidad de encontrar trabajo en Alemania o de ser admitidos en ningún otro país. Sin embargo, su espíritu no estaba desanimado. Habían escapado del infierno bolchevique. ¿Qué me importaban la condena y los ataques de los fanáticos en comparación con mi falta de habilidad para ayudar a las molis y a los miles más en prisión y en exilio?" En Berlín, Bergman y Goldman los esperaban. Una vez en la capital de Alemania, Molly envió un par de artículos al periódico londinense Freedom, fundado por Kropotkin, que se llamaban estos artículos "Saliendo de Rusia", aquí está Molly en esa época, "y los comunistas son carceleros". Ahí mostró su preocupación por la situación de los trabajadores en la Rusia bolchevique. Decía Molly: "Miles de trabajadores, estudiantes, hombres y mujeres con altos logros intelectuales, lo mismo que poco desarrollados pero inteligentes campesinos, languidecen hoy en las prisiones soviéticas. Se le dice al mundo que son contrarrevolucionarios y bandidos. Aunque son la flor más idealista y revolucionaria de Rusia, se les adjudican toda clase de falsos cargos ante el mundo, en tanto que sus perseguidores, los comunistas que explotan y aterrorizan a la gente, se llaman a sí mismos revolucionarios y salvadores de los oprimidos". En noviembre de 23, recién llegada a la capital alemana, había enviado al New Society Group de Los Ángeles una carta en que terminaba diciendo: "No, no estoy contenta de estar fuera de Rusia. Preferiría estar allí ayudando a los trabajadores a combatir las hazañas tiránicas de los comunistas". Para los anarquistas rusos resultó muy incómodo el papel de críticos de la revolución, que parecía acercarlos a las posturas contrarrevolucionarias, por lo que se empeñaron en desmarcarse de ellas e insistir en que la revolución con la que ellos soñaban iba más allá de la de los comunistas. Si no podían trabajar desde dentro, lo harían desde fuera. En Berlín y más tarde en París, y junto con sus compañeros de exilio, Bergman, Goldman, Shapiro, Bolin, Bratny,
organizaron el Comité para la Defensa de los Revolucionarios Encarcelados en Rusia y el Fondo de Ayuda de la Asociación Internacional de Trabajadores para los Anarquistas y Anarcosindicalistas Encarcelados en Rusia. Intentaron mantener contacto permanente a través de mensajes y paquetes con los compañeros exiliados y encarcelados en lugares como Siberia, el Mar Blanco y Asia Central. Además de auxiliar a los compañeros en las cárceles rusas, tenían que vivir. En la República de Weimar, en los años de la posguerra, era muy difícil encontrar un trabajo, tanto por su condición de extranjeros como por su escasa calificación laboral frente a los estándares alemanes. Molly, quien sí estaba entrenada al trabajo en la fábrica, estaba dedicada de tiempo completo con el movimiento anarquista, por lo que ni siquiera se planteó la posibilidad de volver a ella. Su vida en esos años fue de idas y venidas entre París y Berlín, ante la falta de documentos oficiales y la necesidad de evadir a las autoridades y a la policía secreta. Fue probablemente en 1925 cuando Zenia Fleshin empezó a realizar trabajos como reportero gráfico, aprovechando su breve experiencia en Mother Earth. Era una época en la que floreció el periodismo gráfico que requería de fotoreporteros que proliferaron entonces en Alemania. La mayor parte de ellos fueron autodidactas y se formaron en libros de divulgación como El consejero de fotografía, Ratberger in Fotografieren, de Ludwig David, del que se vendieron 615,000 copias en 1926. En 1929, Zenia y Molly establecieron en Berlín su propio estudio, que se llamó Fotosemo, por las primeras sílabas de sus nombres, lo que hace suponer que el negocio fue de ambos desde el origen. Y si Fleshin era quien hacía los encuadres y apretaba el obturador, Molly llevaba la agenda y la oficina. Pero seguramente hizo mucho más y se fue involucrando en los procesos fotográficos de revelado y de retoque. Estas imágenes, en las que está con una bata blanca trabajando en el estudio junto a Zenia, así lo sugieren. Cito: teníamos nuestra casa y estudio de fotografía en un edificio decente, pero en el sexto piso, una buhardilla, una gran habitación para todo, estudio, sala, cocina y recámara. Era, sin embargo, agradable, aunque extremadamente simple, contaba Molly. Aquí hay otra imagen donde se le ve también con Zenia, evidentemente en el estudio fotográfico. Durante los 4 años que pasaron en Berlín, recibieron numerosas visitas de militantes anarquistas, desde Rudolf y Millie Rocker hasta los antiguos compañeros de desventuras de Molly en los Estados Unidos y en Rusia, Jack y Mary Abrams. En esta época, Zenia retrató a sus compañeros de militancia y de exilio, constituyendo una extraordinaria colección de anarquistas rusos y europeos. Estas imágenes se conservan principalmente en el Instituto de Historia Social en Ámsterdam. En los años berlineses, Zenia fue invitado a trabajar en el estudio de Sasha Stone, quien también era de origen judío ruso. Había vivido en los Estados Unidos y era de izquierda. En 1929, era considerado por la revista UHU uno de los 8 fotógrafos más importantes del momento. Se dedicaba a hacer fotografía comercial, pero también experimentó con el fotocollage y documentó el mundo del circo y del vodevil, experiencias todas que tuvieron una influencia importante en la obra fotográfica de Fleshin. En mayo de 1933, y debido al ascenso de Hitler al poder, Steimer y Fleshin decidieron dejar Alemania y volver a París. A los pocos días de su regreso a Francia, el famoso estudio Harcourt nombró a Zenia director artístico y técnico, cargo que ocupó durante 7 años. Además, reabrieron su estudio, lo que le permitió seguir sus intereses personales y experimentar. Aquí el logotipo del estudio Harcourt. Fueron años de relativa calma, tanto en lo laboral como en lo económico. El tema de la revolución seguía siendo central en sus vidas.
Molly sostenía una permanente relación epistolar con los anarquistas rusos en el exilio, y sus actividades en favor de perseguidos y presos políticos en las cárceles soviéticas. La revolución, sin embargo, parecía remota e improbable. Hasta que estalló la Revolución Española en el marco de la Guerra Civil, que le dio esperanzas por un tiempo a quienes compartían lo que llamaban el ideal, con mayúscula. Duraron poco estas esperanzas. Tras la derrota del heterogéneo bando republicano en España, Zena y Molly entraron en contacto con los anarquistas españoles, un contingente de algunos viejos conocidos y muchas nuevas amistades. El trabajo que habían realizado en Rusia intentando liberar a sus compañeros presos en las cárceles y campos de trabajo soviéticos, lo hicieron ahora en auxilio de los anarquistas españoles. Trabajaron como enlaces enviando cartas destinadas a sus compañeros confinados en campos de concentración en el sur de Francia, poniendo en contacto a las familias, procurando su liberación. Los conflictos al interior del bando republicano y entre los distintos grupos y organizaciones en el seno del movimiento anarquista español e internacional llevaron a Molly, hasta entonces sindicalista y convencida del trabajo colectivo, a escribirle a Emma Goldman. ¿Te acuerdas, Emma, que solías decir que no te gustaba trabajar con organizaciones? ¿Que preferías trabajar con individuos? Bien, estoy empezando a odiar a las organizaciones. Se están volviendo todas burocráticas, parciales e injustas. Tengo evidencia ahora, en muchas instancias, de que unos pocos individuos devotos de mentalidad abierta pueden conseguir más que las muy mentadas organizaciones. Tal vez, cuando sea vieja, me convertiré en individualista. En 1939, ante el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, cerró el estudio Arcour. En los primeros días del conflicto, Zena y Molly no fueron molestados, pero con el tiempo su ascendencia judía y su militancia anarquista los convirtieron en víctimas seguras en los territorios ocupados. Parece ser que para facilitar las perspectivas de una eventual salida juntos de Europa, Molly, la defensora del amor libre, se casó con Zena Fleshin el 17 de agosto de 1939. El 18 de mayo de 1940, Molly fue encerrada en un campo de concentración, mientras que Zena logró salir hasta la zona desocupada de Francia. Tras innumerables aventuras, pudieron reencontrarse en Marsella. La situación se tornaba dramática para ellos. Recurrieron en busca de ayuda para salir de Europa a Rose Pesota, la amiga de Molly desde los tiempos de la International Labor Ladies Garment Workers Union, y quien desde 1933 formaba parte del comité del sindicato como vicepresidente, en donde había contribuido, entre otras cosas, a organizar a las costureras de origen mexicano en Los Ángeles. Finalmente, fue el cónsul mexicano Gilberto Bosques quien les dio visados que les permitieron llegar a México a bordo del Serpa Pinto el 15 de diciembre de 1941. Su amigo, el teórico anarquista alemán Rudolf Rocker, con su familia, por esas fechas residentes en los Estados Unidos, les escribió: «Mis más queridos, casi no puedo creer que al fin están en este lado del mundo. Cuando recibimos su telegrama diciéndonos de su arribo seguro, los tres nos abrazamos sin palabras, pero nuestros ojos hablaban su propio lenguaje. ¿Pueden imaginar nuestra alegría al saberlos fuera de ese infierno?». Rose Pesota les escribió también, y tras felicitarse de que al fin están de este lado del océano y tenemos la esperanza de reencontrarnos, pasó a ofrecer la solidaridad económica de las antiguas compañeras del sindicato. Transcribo un fragmento de la carta que muestra las redes de solidaridad creadas en el mundo del trabajo. Cito: «Ahora que ya están aquí y listos para trabajar, creo que les podemos ayudar de alguna manera. Helen Richter, Baraj y Fanny Yellen, varios camaradas y yo misma, hablamos sobre el asunto y les hacemos la siguiente propuesta. En el caso de que tengan que establecerse, necesitarán materiales, aparatos fotográficos y demás. Seguramente necesitan algún dinero. Está bien que Jack y Mary, he de decir que Abrams también recaló en México con su mujer Mary,
Está bien que Jack y Mary los hayan acogido, pero sabemos que les será imposible establecerlos en el negocio. Es por ello que me gustaría tener el detalle acerca de sus planes. ¿Cuál sería el costo y en dónde creen que podrían obtener financiamiento? Si pueden conseguir dinero, díganmelo. Si no, tal vez sería posible para nuestras compañeras el proporcionarles un pequeño préstamo de varios cientos de dólares que podrían pagar cuando les fuera posible. Ross Besotta vino a México en coche desde Los Ángeles a visitarlos en marzo. Habían llegado apenas a finales del 41. Y en abril les notificó que podían, aquí miren la foto, están Mary y Jack Abrams, Ross Besotta y los Fleischsteiner ya en México. En abril, Ross Besotta les notificó que podían cobrar un cheque por $300 con miembros en México de la Jewish Labor Committee, un comité de trabajadores judíos en México. Un mes después, les contaba que había dejado su cargo en el comité sindical y que se había reintegrado a su trabajo en la fábrica. Ahora, de vuelta en la fábrica, me siento bien, bien y en casa como antes. El 10 de mayo de 1942, 5 meses después de su llegada a México, Seña registraba ante la Dirección de Tesorería del Departamento del Distrito Federal el estudio fotográfico que llevó el nombre que había tenido desde Europa, Fotosemo. Se instalaron en la calle de Artes, después Antonio Caso, número 28, Alto 7. Como en Berlín y en París, la casa y el estudio eran uno mismo. La estancia era el estudio fotográfico, la cocina servía como recibidor y tenían un pequeño dormitorio. Trabajaron hombro con hombro en su pequeña empresa fotográfica, integrada por ellos dos y con la ayuda en el laboratorio por un breve tiempo en las primeras épocas de Josefina Garriga y de un ayudante al menos en los años finales. Antes de cumplir un año en México, Seña presentó una primera exposición en el Palacio de Bellas Artes. Otras vendrían después. Como había hecho ya en Europa, se acercó al mundo del ballet, fotografiando al Ballet Theater, así como al ballet folclórico de Amalia Hernández y a la coreógrafa Rosa Reina y su compañía de danza moderna. Pronto empezaron a desfilar frente a su cámara las principales figuras del mundo artístico, político y literario de México, así como del extranjero, de paso por el país, que aprovechaban para retratarse con el fotógrafo ruso, famoso por los tratamientos cinematográficos, los contrastes de luz y sombra y el retoque. Les muestro algunas imágenes a modo de ejemplo, estas muy conocidas de Tintán y de Ninón Sevilla. Tiene una colección fantástica de rumberas, esta de María Calas, que estuvo en México y que se hizo todo un estudio fotográfico con él. Y les muestro, esta es una composición con una foto que le tomó a León Felipe y que la usa para después hacer una composición ya con la boina y el bastón de León Felipe. Si bien Seña fue la cara visible, el fotógrafo, el artista, la fama del estudio no hubiera sido posible sin el trabajo de Molly en el cuarto oscuro, así como en la administración y las relaciones públicas, que con su combinación de arrojo, determinación y dulzura, contribuyó de manera determinante al éxito de Fotosemo. Cabe decir que hizo ese trabajo sin reclamar para sí el menor protagonismo, dejando que los reflectores se posaran en Fleischin. Tal vez alguien verá en ellos signos de un sometimiento de género. De ninguna manera, Molly no aspiraba a un reconocimiento individual porque su verdadera vocación era la redención colectiva, el mejoramiento social, la revolución, y aunque dedicó años de su vida al trabajo en el estudio y lo disfrutó, su verdadera vocación era la lucha revolucionaria. En México, los SEMO fueron reencontrando a sus compañeros de militancia, fundamentalmente a los españoles, mencionó aquí a los Viadiu, a Marcos Alcón, a los Carbó, y a algunos de otros orígenes, como Agustín Sushi,
Simón Radovitsky. Les muestro la imagen tomada por SEMO en México de Simón Radovitsky, Jacob y Mary Abrams. Ello les permitió ir recuperando, recreando, reinventando un mundo familiar, un círculo de amistades, una patria conocida. Pero la militancia real ya no fue posible desde México y en los años del mundo bipolar de la posguerra, más que a través de la correspondencia con los compañeros en otras latitudes, de la lectura de artículos y periódicos anarquistas, de la reunión con los correligionarios en torno a la publicación Tierra y Libertad, de la comunicación con los estudiosos del movimiento libertario. En 1963, tras 20 años de trabajo en Fotosemo, cerraron el estudio y a principios de 1964 se trasladaron a Cuernavaca. Los compañeros de Molly, del Dressmakers Union de Nueva York, les enviaron $5,000 para ayudarles en la mudanza. Uno se siente bien de que tras 45 años de exilio, tus viejos amigos no te hayan olvidado, escribió Molly. Su amiga de los primeros tiempos, Clara Rothberg, vino desde Nueva York para acompañarlos en el traslado. Esta última etapa de sus vidas les dio tiempo para fortalecer y estrechar sus lazos con los grupos ácratas de muchas partes del mundo y con estudiosos del anarquismo que buscaban entrevistas, información, biografías. A esto último se negaron siempre. Molly respondería a una de las solicitudes: no considero mi experiencia un caso excepcional. Miles y miles de mujeres sufrieron lo mismo en este nuestro siglo. Efectivamente, miles de mujeres sufrieron lo mismo que ella, en las largas horas en la fábrica, con los bajos salarios, con la discriminación sexual. Pero ella, como muchas otras, sin duda, se politizó a partir de su experiencia laboral y la transformó en acción revolucionaria. Ella misma empleó muchas de las estrategias de acción del anarquismo: trabajo en la prensa doctrinaria, labor sindical, agitación callejera, lucha revolucionaria, solidaridad con presos políticos. Pero si bien fue una militante de base, acabó colaborando de cerca con algunas de las figuras más visibles de la última gran generación de pensadores y dirigentes anarquistas: Emma Goldman, Alexander Berkman, Alexander Shapiro, Volin, Rudolf Rocker, Harry Kelly. Su vinculación a las luchas antimilitaristas y sindicales en los Estados Unidos a principios de siglo, su participación en la Revolución Rusa, sus actividades a favor de presos políticos en las cárceles bolcheviques durante los años de entreguerras y sus trabajos en apoyo de la Revolución Española, en la que el anarquismo tuvo su último gran momento, los hicieron a ella y a Zenia Fleschin testimonios de excepción de los afanes libertarios del siglo XX. Termino, y perdón que me extendí, con una carta escrita por Molly, o con un fragmento de una carta escrita por Molly en 1960, en que resume el significado de su vida y su lucha en favor de un mundo mejor para los trabajadores del mundo. Dice: ambos sentimos que lo que hicimos en nuestras vidas fue porque teníamos que hacerlo. Luchamos contra la injusticia lo mejor que pudimos, a nuestra humilde manera, y si el resultado fue la prisión, el trabajo duro, deportaciones y mucho sufrimiento, pues bien, eso era algo que cualquier ser humano que lucha por una humanidad mejor tiene que esperar. No me siento suficientemente importante para escribir mi autobiografía. Luchamos contra la tiranía desde nuestra juventud temprana, en donde sea que la encontramos, como luchadores sin rango y de base, y por una convicción interior de que una sociedad de ricos y pobres, lujo y miseria, ignorancia y brutalidad está mal y debe cambiarse. Consecuentemente, preferimos permanecer en la sombra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rivera. Estoy temblando como una hoja de la emoción que me causó esta exposición bellísima, de esta trayectoria vertiginosa, fascinante de esta mujer, y de
todas las conexiones insospechadas que hay de esta trayectoria vital tan, tan, efectivamente tan particular, pero tan compleja y que conecta procesos tan, tan diversos, vividos en una, a través de una sola vida o de un ramillete de vidas, ¿no? Todo este paso, esta creación, esta formación del, de este proletariado cosmopolita en femenino, ¿no? Atravesado por la migración y por la, las condiciones de trabajo infames por las que vivieron, pasaron estas personas. ¿Cómo forma parte, digamos, esta trayectoria de Molly, como de las vidas ejemplares del anarquismo, ¿no? Tiene este, está como, tiene como este carácter. Y es muy difícil, efectivamente, narrarlo desde otro lugar. Es efectivamente un texto, es un texto precioso. Y cómo se conectan cosas alucinantes, ¿no? Digamos, que desembocan, digamos, como una especie de epílogo en, esta, en este ejercicio de la, del oficio de la fotografía. Y que además le dejan una muesca importantísima al ejercicio de la fotografía en México, de esta fotografía de la farándula y estas experimentaciones artísticas. Y cómo esta odisea que pasa por la explotación y la persecución, por el exilio, por este abigarramiento cosmopolita, ¿no? Esta revolución anhelada y traicionada y al mismo tiempo la convicción permanente de que esto tiene que ir para mejor de alguna manera. ¿Cómo este afán imperecedero por la emancipación humana está conectado con el ejercicio de estos oficios? Está conectado, digamos, está hilvanado, para abusar de la metáfora de la costurera, ¿no? Y conecta estas guardillas gélidas en Nueva York con la no menos helada Moscú revolucionaria, ¿no? Con la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Y todo ello atravesado por la sombra de Tintán. O sea, me parece verdaderamente alucinante y fascinante la forma en que nos lo presentas y que es efectivamente una aproximación que permite, pues, ver todas estas posibles aristas de una trayectoria. De una trayectoria biográfica, ¿no? De una aproximación biográfica que es verdaderamente increíble, increíble. Hay muchos, quisiera dar lectura de algunos comentarios que se han presentado del público en la transmisión en YouTube, rápidamente, que fueron bastantes. Elizabeth Chávez Serrano felicita a Rebeca. Siempre es un placer escucharla, dice, y le manda abrazos, lo mismo que Elizabeth León, que manda saludos desde Pachuca, Hidalgo. Jazz Aguirre pregunta respecto a la exposición de Rebeca, ¿estas imágenes las podemos ver en algún sitio, en algún lugar de exposición, están expuestas en alguna parte o en dónde están estos repositorios? Quizás sea la pregunta, o dónde pueden consultarse estas imágenes, ¿no? Cecilia Domínguez, un abrazo enorme a la doctora Rebeca Monroy. Lupita Garza Sardaneta, mucho éxito, querida Rebeca. Lilia Laureano, felicidades. Muy buenas fotos, dice Angélica Corona. Jocelyn Cervantes Lovera, excelentes fotografías. María Liduvina Juárez Gómez, buenísima recopilación de fotógrafas. La maestra Monroy tiene ya publicado ese trabajo, se puede consultar o conseguir. Gracias. Luis Ávila, saludos. Mnemocine 99, felicidades a la institución y a las ponentes. Yas Aguirre, qué hermosa presentación. Marta Rocha, Marta Eva Rocha, nuestra colega de la dirección, manda felicitaciones a ambas, que es un gusto escucharlas, admiro su erudición, estoy aprendiendo mucho, estamos aprendiendo muchísimo, siempre que las escuchamos llenamos el cuaderno de anotaciones y nos llenan de reflexiones muy sugerentes. No sé si quisieran, bueno, Rebe, creo que eras la principal implicada en las preguntas, si quisieras dar respuesta a alguna de estas cosas, y si quisieras hacer una última reflexión, alguna reflexión de cierre de la mesa, y luego pasamos con Ana. Claro que sí, no, muchas gracias a todos y a todas y a las que han estado por aquí, amigas, colegas, alumnas y no conocidos, no importa, gracias, qué bonito, muchas gracias que estén con nosotros en esta tarde de lunes. No está publicado, o sea, este es un resumen de las diversas investigaciones que se han hecho por otros colegas, como les comentaba, de José Antonio Rodríguez, de la imagen histórica de la fotografía en México, de exposiciones que se vienen haciendo relativamente individuales o de libros,
En alquimia número 8, que es de los números más exitosos. No porque fueran fotógrafas en México, pero se puede consultar en la Mediateca de Lina, en la sección de revistas, lo pueden ahí ver, échale un ojito. Eso fue un adelanto que hicimos, pues ya tiene 21 años, ¿no? Hombre, tu edad, Alejandro. que hicimos este avance. Entonces, no está narrado como tal en ningún libro, que a lo mejor valdría la pena en algún momento, pero no todas las fotógrafas tienen la profundidad de investigación. Eso es lo que hemos ido recuperando entre colegas, alumnos, etcétera, de diferentes especialidades, y yo creo que pues nos falta muchísimo por trabajar. Quedaron en el tintero las chicas de fin de siglo, que rompen con todo el fotodocumentalismo, que están hartas de ver imágenes documentales, y entonces ponen a verse a sí mismas y a sus cuerpos y a sus necesidades emocionales, que también es una beta muy interesante, y después del siglo XXI. Yo creo que esto, cuando hagas Mujeres Trabajadoras 2, lo platicamos, porque quedan, digamos, siglo XXI, hay una variedad maravillosa de fotógrafas de la lente, porque además ya está lo digital, y vamos a tener sobre todo a las fotoperiodistas, como dice uno de mis alumnos, Raúl Pérez Alvarado, es de ellas ahora la cámara, la palestra, ¿no? Entre las redes visuales, etcétera, etcétera, están todas las que están tomando los movimientos feministas, lo que está a la vanguardia, las desaparecidas, hay mujeres que están haciendo unas labores impresionantes, que van a la casa en Ciudad Juárez de las chicas desaparecidas y toman cómo la familia tiene todavía la cama, o el recorte de, ay, me estremezco porque es este, hay una que es los deseos de lo que iba a cumplir en el momento en que salió a calle y media de la peluquería, nunca regresó. Entonces, tenemos esas, como esos discursos tan elocuentes, tan duros de estos 20 años del siglo XXI, y que en algún otro momento podríamos narrar. Y hay que ir trabajando todo esto también, porque esa es nuestra historia del tiempo presente y hay que tenerla muy clara, ¿no? Irla reuniendo. Entonces, bueno, hay mucho, mucho de qué hablar. Agradecida con todos por estar aquí esta tarde. Muchísimas, muchísimas gracias, Rebeca. Estamos nosotros agradecidísimos contigo. Ana, ¿quisieras hacer algún comentario? Sí, quiero comentar algo ahora al final, y es decir que Molly y Seña, en el año 75, donaron todo su acervo a nuestro instituto, al Instituto Nacional de Antropología, para contribuir a la formación de la Fototeca Nacional. Es uno de los fondos, digamos, inaugurales de la Fototeca, el fondo de Fotosemo. Es un fondo bien importante, y que ellos donaron al país, sin, obviamente, habían recibido ofertas de compra de su archivo, pero prefirieron donarlo al país como en agradecimiento por haberlos acogido, así como hace un momento Rebeca hablaba de este título del libro de Toño a propósito de Tina Modotti, Una mujer sin país. Ellos fueron también gente sin país durante muchísimo tiempo, y México les permitió tener un país, y fue entonces cuando por ello decidieron donar su archivo, con la intermediación de Salvador Novo, que era un asiduo de Fotosemo, iba a menudo a retratarse a Fotosemo. Hay unas fotos muy bonitas de las manos de Novo con grandes anillos y muy peculiares. Novo intervino en toda la gestión que finalmente permitió que este acervo esté en la Fototeca Nacional y esté al alcance, pues, de todos los que lo quieran consultar. Y bueno, agradecer, por supuesto, a ti y a Itzel y a Julieta y a Sergio y a todos los que nos ven, que ya esta sesión haya funcionado, y a Rebeca, que hemos estado juntas, y para mí ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias, Ana. Rebeca, adelante. Yo tendría una pregunta para Ana. ¿Tuvieron familia o no? Por lo que veo, no tuvieron hijos. Entonces, no. Las ciencias, todo esto...
No, no tuvieron hijos. Muchos anarquistas no tuvieron hijos porque creían que era traer esclavos al mundo y entonces se resistían a traer esclavos al mundo. Sé de una anarquista muy conocida española, Libertad Ródenas, que se enojaba y decía, entonces si solo los guardias civiles tienen hijos, el mundo va a ser horroroso, también nosotros nos tenemos que reproducir. Pero bueno, la vida de Molly y Zeina Flechin no fue muy fácil, que digamos, y no, no tuvieron hijos, pero tuvieron muchos compañeros de militancia que los arroparon hasta el final. Pues agradecerte, Ana, porque es una biografía impresionante. Conocemos a Simón, ¿no? A ella no, esta parte que también era muy de la época, ¿no? Ellas trabajaban arduo y duro detrás de la cámara, desde las hermanas Torres hasta María de Lima. Y qué bueno que nos la traes a la presencia y a la palestra con toda esta militancia entregada y durísima, ¿no? Yo creo que no conocíamos tan a fondo esta biografía ni de él, que aunque hay libros sobre Zemo, pero gracias, Ana, de verdad es dar una luz impresionante sobre un personaje que ha quedado ahí un poco oculto, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias. Igual a Sergio García, Itzel Mundo y Julieta, muchas gracias por apoyarnos en la presentación de este trabajo y Alejandro por organizar estos ciclos maravillosos. Gracias por tus iniciativas, tus ideas, tu locura. No, bueno, gracias a ustedes, gracias al público que nos sintoniza, que se vuelca a mirar esto ávido de conocer cosas y que afortunadamente se encuentra intervenciones como las que tuvimos hoy, que detonan reflexiones y abren caminos y abren preguntas, interrogantes, dudas, que siempre es muy, muy estimulante, muy, muy estimulante escucharlas. Creo que podemos ir cerrando. Hay otras personas que se han manifestado en el chat, Eunice Marley, Paulina Michel, que mandan saludos y felicitaciones, Elizabeth León. Muchísimas gracias a todas las personas que se manifiestan en el chat y a quienes no se manifiestan y lo ven, también les agradecemos. Nada más, a modo ya así de la charla informal, me quedé pensando en las fotos de las hermanas Torres, Rebeca, estas donde el fotógrafo está en el rinconcito del espejo y tal, es un guiño a las meninas, ¿no? Evidente, digamos, o que pareciera evidente, ¿no? Este Velázquez en el rincón y las señoras, las mujeres ocupándola, digo, faltó el perro dormido, pero todo lo demás está más o menos puesto. Pero todavía peor, porque está a dos espejos, ¿no? Y no solo es el cuadro de él retratándose, recreando este mundo interior, sino está espejeando. Todavía es todavía más intensa la alusión, ¿no? A las meninas. Entonces, si hay que hacer una reflexión sobre ese cuadro, se puede trabajar todo un texto. Claro, ¿no? Muy bueno, y las fotos que nos pasó Ana de Zemo, estos trasfundidos, digamos, de las manos, de las fotos de la danza y esto, uf, son de una complejidad estética y una ejecución preciosista, ¿no? Maravillosa, maravillosos, maravillosos trabajos. Bueno, ha sido verdaderamente un placer que nos compartieran estas investigaciones. Saben cómo las admira el público que nos escucha. Cómo las admiro y les profeso un afecto imperecedero a ustedes dos, queridas Rebeca y Ana. Eso, vamos a terminar la sesión, despidiéndonos del público y de la transmisión, agradeciendo, como decíamos, al público, la colaboración fundamental de Julieta Mejía y César Salgado, del Departamento de Difusión, de la Dirección de Estudios Históricos, y de Sergio García de INA TV, que posibilitaron esto, como ya mencionaban, hicieron mención Rebeca y Ana. A nombre de la Dirección de Estudios Históricos del INA, de su directora Delia Salazar Anaya, despedimos esta transmisión. Muchísimas gracias. No se pierdan. Claro, tengo que hacer los anuncios parroquiales, que luego se me olvida. La siguiente sesión de nuestro, la cuarta, esta fue justo el ecuador del ciclo de conferencias. La siguiente sesión
Va a estar muy, muy interesante. Tendremos la participación de Lilia Venegas con una conferencia que va sobre familia y maquila, obreras de la frontera norte a fines del siglo XX mexicano, y complementada con una participación de Saúl Escobar, la lucha de las mujeres trabajadoras en el siglo XX, un repaso. No se lo pierdan, está buenísimo. Si se han perdido los anteriores, no se preocupen, están en INA TV. El algoritmo glorioso del YouTube los va a llevar a conectar con esto y pueden consultarlo, se queda ahí para eterna memoria. Entonces, revísenlo, acompáñennos en la siguiente y eso. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, queridas colegas.